Hey, he vuelto. ¿Sabéis esos días en los que sentís que no tenéis tiempo para absolutamente nada? Pues ese es mi 31 de diciembre de este año. Tengo que hacer como 500 cosas y antes de grabar este vídeo literalmente estaba corriendo por mi casa porque no me da tiempo absolutamente nada. Me he despertado como a las 10 y pico. He de decir que tenía pensado levantarme antes para ver el amanecer, pero no ha colado. Es que el amanecer da por mi ventana más o menos. Igual podía haber algo. He desayunado. Yo creo que lo voy a flipar en colores, porque tengo que hacer muchísimas cosas y no me da tiempo. Socorro, en 2 horas. En 1 hora tengo que salir de casa. Y ahora mismo estoy aquí. Tengo que hacer un montón de cosas y en más o menos 1 hora, como acabo de decir en el anterior clip, tengo que salir de casa porque pues tengo más o menos un plan. ¿Que me va a dar tiempo a hacer todo? No. ¿Que voy a estar corriendo por mi casa para intentar hacerlo? Sí. Socorro. Voy a empezar duchándome porque hay que poner esto en orden un poco más o menos y seguimos con el vídeo. Decirme que lo estáis oyendo. O sea, mi casa es de todo menos normal. Qué mal me veo desde todos los ángulos, esto es horrible. Tengo como tantas prisas que no sé ni lo que estoy haciendo. No, no sé qué tengo que hacer, estoy como súper perdido. Para los que estéis preguntando, esta es la casa de mi pueblo. He venido de manera legal, así que tampoco vamos a meternos aquí en eso. Es como la cuarta vez que me hago este camino. Mi cerebro en este momento está como explotando. Literalmente estoy tan estresado que no sé qué hacer. En plan, me quedo quieto y digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? Vaya manera de terminar el año. Es que encima, en plan, ¿esta luz de qué va, tío? En plan, mira el careto que tengo. Me está dando vergüenza, te lo prometo, qué horror. Vamos a poner música a ver si la cosa mejora. Que me voy a duchar, que me entretengo y no tengo tiempo. Broma, sigue teniendo jabón. Se queda así. ¿Sabéis lo típico de cuando hacéis las cosas súper rápido que salen como 3 veces peor que si las hicierais lento? Eso me ha pasado en los 10 minutos que han pasado. O sea, la he liado con 80 cosas y me estoy poniendo de muy mal humor. Así que voy a ir tranquilo. Me da igual que haya quedado en 1 hora. Yo voy a ir cuando a mí me parezca, ya he avisado. Voy a poner en orden mi vida, me voy a afeitar y ahora vuelvo a grabar porque es que estoy haciendo las 8 cosas a la vez y me estoy poniendo aún más nervioso. Así que ahora nos vemos. Encima me da la sensación de que estoy haciendo un vídeo de mierda y no me vale nada la pena. Llevo una racha de hacer vídeos malos. En fin, me voy a relajar y ahora vuelvo. Vale, no. No, no me da la gana. Vamos a grabar el vídeo. No sé si reír o llorar. Decirme que no soy el único que se pone las sudaderas así, por favor. Es que hasta el pelo, en plan, todo lo que podía salir mal ha salido mal. Porque yo hay veces que salgo de la ducha y no hace falta ni que me peine, pero es que ahora mismo se me ha quedado un pelo fregona que lo flipas. Pues nada, aquí, pasándolo guay. Qué mal me está saliendo todo hoy. La verdad es que es un día digno de 2020, pero no me lo merezco. Y encima creo que no tiene espacio de almacenamiento en la cámara. En plan, todo está yendo genial hoy. Dime que he mejorado algo, porque si no ya. Uf, siento que va a haber como 80 partes de este vídeo, porque tengo muchísimas cosas que hacer y creo que estoy tardando 8 años en hacer todas. Y como lo estoy grabando, pues seguramente lo quiera meter en el vídeo. En placer. En placer. ¿Qué te pasa, de verdad? En serio, o sea, es que es todo coña, me está saliendo mazo granos. Enough, suficiente. Yo qué sé, si es que no sé ni qué estoy haciendo, en plan, no estoy nada centrado. Ya, como me corte afeitándome, me corono en plan subnormal del año, cosas así, ¿sabes? Yo el vídeo de hoy lo tenía organizado y me he hecho una lista de todo lo que quería hacer, todo lo que quería que apareciera en el vídeo, absolutamente todo. Dada la situación, voy a reorganizarlo y lo voy a meter en otro vídeo que vais a ver después, en plan, pues veréis el siguiente domingo. Y así puede ir todo esto tranquilo, chill y no me da un brote psicótico, esas cosas. Socorro, ¿qué estoy haciendo? Esto no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy como ahora mismo retarded.
Qué fuerte. Es que me va a estar viendo alguien que no sea del canal y lo va a estar flipando. Yo creo que este vídeo lo voy a subir el domingo que viene, pero lo voy a borrar en un futuro rollo. Cuando pase un par de meses voy a borrar este vídeo porque es que no está siendo viable. No sé si apagar la luz, rollo, para ser eco-friendly y todo eso. Lo estáis oyendo, ¿no? Literal que creo que este vídeo me va a dar tiempo a grabarlo en esta hora. Y literalmente lo podría titular algo así en plan, ¿cómo puede ir todo de mal en peor versión el Nyx? O cosas así. Ataque de histeria is coming. Estrés por aquí, estrés por allá. Por todos lados. Nada. ¿En serio? Bueno, ¿qué es eso? Que me voy a duchar. A duchar. No. Que me voy a afeitar. Se me acaba de romper el lavabo. Todo está yendo genial. ¿Qué hago ahora? Me he vuelto a poner la sudadera. El día de hoy me va a dar contenido para los próximos 2 años, creo. O sea, está siendo flipante esto. Me voy a otro baño. Pensaba grabar este vídeo rollo todo risas y buenos momentos y felicidad y ánimo que termina el año y no sé qué, pero es que me acabo de dar cuenta de que básicamente mi día de hoy es sobrevivir. Este vídeo ha dado como un giro de 180 grados y todo me está saliendo mal. O sea, me he conseguido afeitar y me he afeitado mal. Me escuece la cara, no sé por qué me escuece la cara. Me veo feísimo. Todo son problemas, te lo juro. O sea, me voy a morir. A ver, es la 1 del día 31 de diciembre. El día todavía puede mejorar un poco. Voy a calmarme, voy a ver qué hago con mi vida y seguimos con el vídeo. Bueno. No os lo perdáis que encima estoy resfriado. Estoy complementando el día genial. Me acabo de meter en la cama y estoy reevaluando mi día. Necesito saber dónde está la cámara oculta, o sea, no es normal lo que está pasando hoy. Tras estar un buen rato en la cama, he decidido que voy a salir, voy a socializar. No me preguntéis por qué, pero he estado a punto de ponerme el mismo outfit que me puse literalmente en el anterior vídeo, en plan, clavado. No sabéis lo que me peleó con las Converse para ponérmelas siempre. Parezco retrasado, yo digo sí. Yo me río por no llorar. O sea, salgo de casa y digo, bueno, al menos hace buen tiempo que hace sol y de todo. Creo que está a punto de ponerse a llover. Tengo un frío. Bueno, el enfoque, nos despedimos del enfoque. De todas formas, ya estoy más tranquilo. Voy a comer ahora con mi familia y pues eso, a seguir con mi vida. Sigo vivo. Ya he comido. Ahora quedan un par de minutos para que sean las 4. Y hoy, como por más o menos sorpresa, como es el último día del año, pues voy a subir un vídeo a YouTube, aunque a nadie le importa, pero yo hago como que sí. ¡Qué triste! Y pues eso. Y ahora, como no me apetece dormir siesta, pues lo que voy a hacer es editar este vídeo. Y así voy adelantando, porque mañana también grabo vídeo. Igual hasta con suerte grabo TikToks hoy. ¿Que lo creo? Pues no, porque soy un pringao, pero igual con suerte sí. Tras una larga reflexión, me he dado cuenta de que este vídeo no cumple para nada los típicos ideales de la Navidad, de todo positivismo, todo súper bonito, todo súper todo, así que he decidido que este vídeo se va a terminar aquí y esta tarde voy a grabar una segunda parte para grabar mi último día del año, pero que sea mejor, en plan, que todo vaya mejor. Si es que al final tenía yo razón, que voy a tener aquí contenido para dar y tomar. Espero que os hayáis reído del mío al menos un rato. Lo mismo de siempre, si os ha gustado darle like, si queréis saber más de mí, suscribiros a mi canal, activar la campanita para enteraros de cuando subo vídeo, tenéis mis redes sociales en la descripción y hasta pronto. Es que es surrealista la mañana que he tenido, en plan, de verdad que me pareció súper surrealista. Voy a editar ahora el vídeo para ver si de verdad ha sido para tanto, pero te juro que para mí